¡Hala! Pues ya está. Ya he terminado de ponerle la pomada, majestad. Se lo tengo dicho, no deje que los empresarios catalanes le laman tanto el culo, que luego se le irrita. Ya, pero es que da tanto gustito. ¡Tete! ¡Tete, Tete! ¡Tete, me tienes que ayudar! Pero, Cristina, ¿cómo has entrado aquí? ¡Te quitamos las llaves! Hombre, Tete, estoy casada con Iñaki. Él siempre tiene sus truquillos. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de vacunaros cuando no os tocaba? Escúchame, la vacuna ha tenido efectos secundarios en Elena. No me digas, ¿se ha quedado Lela? No, se ha vuelto intelectual. Hola, hermano. ¿Sabías que según Stephen Hawking, el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de los agujeros negros? ¿Y por lo tanto la figura de Dios carece de sentido? Claro que lo sé. Soy el rey. Está leyendo. Y no es un libro de Teo. Está leyendo Stephen Hawking. ¿Leyendo o no? Corrigiendo. Ya he encontrado 3 errores y se lo he mandado a su editorial. ¡No lo soporto! Mira, es una repelente. ¡Hay que curarla! ¡No, no, 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 no! No pasa nada por tener un borbón listo. Hay que aprovecharlo. Elena, bonita, ¿tú te mirarías los papeles de papá, a ver si encontramos la forma de seguir disfrutando de sus ahorros sin que sea delito? Total de 3 euros. ¿Qué es lo que nos tocaría a cada uno si papá reconociera a todos los hijos ilegítimos que tiene? Y ahora me voy, chicos. ¿Dónde vas? ¿A esconder las pruebas de creatividad fiscal? No, no. Me voy a llevarlos a la policía. Lo que ha hecho esta familia durante años es muy fuerte. Pero, mujer, no es un delito. Simplemente se nos ofreció y aceptamos. Felipe, soy capaz de comprender los más abstractos conceptos jamás planteados. Entiendo la curvatura espaciotemporal. Entiendo el funcionamiento de los agujeros negros. Y si cierro los ojos, puedo ver los hilos que unen nuestros átomos entre dimensiones ni siquiera imaginables por la ciencia convencional. Pero soy incapaz de comprender el sentido de la monarquía en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Por el mero hecho de haber nacido. ¡Toma! ¿Te lo dije o no que era una repelente? ¡Ay, que te la has cargado! No, no. Creo ay, que no. No. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Es el fin? Es igual. ¿Dónde está mi libro de Teo?